este nuevo año que hasta ahora comienza, les expresamos un cordial saludo de bienvenida a quienes están frente a sus pantallas. Este es A Volar, el magazine de la Fuerza Aérea Colombiana. Nos encontramos nuevamente en el Museo Aeroespacial Colombiano, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar Catán, con un primer programa especial que reúne lo mejor del 2012. Este vuelo comienza en San Andrés Islas, donde A Volar hizo un especial cubrimiento para mostrarles la importante labor que cumple allí el Grupo Aéreo del Caribe. Al norte de Colombia, en el Mar Caribe, se encuentra el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se caracteriza por la hermosura de sus playas, sus atractivos turísticos y la amabilidad de su gente. Allí está el Grupo Aéreo del Caribe GACAR, donde la Fuerza Aérea Colombiana vigila, protege y ejerce soberanía en esta parte del territorio nacional. Es el departamento más grande de Colombia, con 205 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial. Es esta nuestra principal misión, cubrir todo ese espacio aéreo para mantener nuestra soberanía y controlar de manera perfecta, realizar las operaciones aéreas que sean necesarias para que esto se lleve a cabo. Gracias al radar que se encuentra en San Andrés, los cielos del Caribe colombiano son vigilados día y noche. Este radar es completamente autónomo, lo primero que hay que decir, es decir, nosotros lo operamos, nosotros lo mantenemos, nosotros lo vigilamos y estamos enlazados con el centro de comando y control en Bogotá. Cuando hay detecciones, sea entrando o saliendo de nuestro territorio, se disparan las alarmas y se desarrolla toda la operación de interceptación, identificación o neutralización de acuerdo a las órdenes y de acuerdo a unos protocolos internacionales que existen. En San Andrés se han llevado a cabo varios ejercicios de interdicción con la Fuerza Aérea de Honduras y de Guatemala, ONCOL y ONCOLWA, donde se han unificado operaciones y procedimientos aeronáuticos para fortalecer el control del espacio aéreo en la región Caribe. Lo vemos con un gran futuro, puesto que no quedan otras opciones para poder nosotros darle la lucha al narcotráfico más que estar unidos, y en este caso nosotros como un pueblo que tiene menos experiencia en ese sentido, pues estamos recibiendo esa capacitación, podríamos decir, y esa transferencia de conocimientos. Asimismo, constantemente el GACAR realiza operaciones conjuntas con la Armada Nacional y coordinadas con la Policía Nacional, que han dado importantes resultados contra el tráfico ilícito de estupefacientes y armas en el Mar Caribe. Hemos logrado una detección de aproximadamente unas 18 embarcaciones ilícitas y hemos logrado hacer unas operaciones con la Armada donde se han interceptado. Otras se han identificado y otras se han logrado pasar a la autoridad del país vecino. Adicionalmente, el Grupo Aéreo del Caribe está comprometido con el desarrollo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Fuerza Aérea en San Andrés tiene un lugar especial y privilegiado. Nosotros y cada uno de los habitantes lo ha visto como un elemento antes de ayuda y de apoyo. Por eso te digo que lo hemos vinculado tanto en el contexto social y participativo y comunitario del devenir de la administración departamental, que la gente lo siente como cercano. Bueno, la Fuerza Aérea es una entidad muy especial aquí, respecto a su colaboración, respecto en todo. Con la ejecución de jornadas de apoyo al desarrollo, el apadrinamiento de varios colegios a través del Plan Corazón Amigo y las evacuaciones aeromédicas, la Fuerza Aérea Colombiana busca mejorar las condiciones de vida de los isleños. Es la institución que más nos muestra amor, nos muestra consideración y solidaridad, nos une con el resto del país y es proactiva esta institución con respecto a las necesidades del pueblo de San Andrés.